muchas, verdaderamente muchísimas dudas dejó el anuncio de la nueva mexicana de aviación. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué dudas? A ver, ¿de dónde van a sacar los pilotos mexicanos? Porque para ser comandante de una nave mexicana, con bandera mexicana, tienes que ser mexicano. Los van a sacar. ¿De dónde los van a sacar? Debe haber mercado. ¿Dónde? ¿Están entrenados? ¿Están capacitados? Seguramente sí. Pues, esa es una primera duda. Esa es una otra. Segunda duda. ¿No que iba para interconectar regiones y para ir a lugares que...? Solo 4 rutas van a Monterrey y a Cancún. Las demás no sabemos a dónde van. Van a donde no se necesitan. Bueno, pero vamos a ver a dónde van. ¿A poco van el mercado de Mexicali, de Monterrey, de Guadalajara necesita nuevas rutas? Vamos a ver las otras 15. Dos de dos no pasan, ¿eh? Siguiente. A la tercera, fuera. Venga. A ver. Siguiente es como el juego. ¿Se van a poder sindicalizar los trabajadores de la nueva mexicana? Interesante. Siguiente. Sí. Dijeron que van a alcanzar el punto de equilibrio en 2025 vendiendo los boletos en promedio 16 o 18% por debajo del mercado. Suponen, lo cual a mí me parece un error, que las actuales líneas comerciales venden muy caros los boletos. ¿Por qué? Porque los venden caros. Como con el aeropuerto de Santa Lucía, vamos a ver qué dice el mercado. Pues esa la va a resolver el mercado a los 2 primeros meses. ¿Y las líneas aéreas, Viva Aerobús, Aeroméxico, venden tramposamente los boletos? No, no lo hacen. Bueno, venden en lo que obtienen rentabilidad. Pues, ahora, ¿qué pasa si no obtiene rentabilidad la nueva mexicana? A subsidiarlo, financiarlo. 4,000 millones de pesos le van a poner. Bueno. Va a haber un salvamento gubernamental de una empresa gubernamental. Ojalá no sea el caso. ¿O la van a dejar quebrar? Ojalá no sea el caso. O sea, yo no le veo muchos pies ni cabeza a esa historia. Ojalá que haya más explicaciones. Hay una final, ¿eh? No puede tener un grupo aeroportuario, no puede ser dueño de una línea aérea por cuestiones de competencia. A ver cómo lo resuelven eso. Es el gobierno mexicano. ¿Por qué van a salir con que es que los marinos son los que administran las terminales aéreas y el ejército? Bueno, supongo que ibas a rematar diciendo que no subieron las tasas. No subieron las tasas. Entonces, y dijo lo que tenía que decir la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez. Buenas noches, así que mejor. Buenas noches.